onda, raza? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video aquí a su canal de Cremas de Corazón. Como lo pueden ver, ya estoy mejor de la garganta, así que bienvenidos a un nuevo video, bienvenidas, gracias por estar todo este tiempo conmigo. Ahora sí, arrancamos diario con videos nuevos, con noticias, y el día de hoy hay una noticia que quiero comentarles. Como pudieron leer en el título, este jugador de Chivas pues declaró algunas cosas y vamos a platicar de ellas. Nada más rápido quiero comentarles mi parecer respecto al partido que jugó América contra Cruz Azul el día sábado. Mis anotaciones, el resumen rápido en pocas palabras. Bueno, el partido contra Cruz Azul fue muy cerrado. Yo no sé ustedes qué esperaban. Yo esperaba un partido así, muy físico, muy trabado en media cancha. Me parece que los dos jugaron bastante bien, intensos, pero jugaron a no perder. ¿Por qué? Porque cuando tú juegas a no perder, cierras los espacios, defiendes bien, no arriesgas. Y cuando tú juegas más a ganar, pues adelantas líneas, sales a proponer. Tienes variaciones en tu ataque, puedes atacar por el centro, por las laterales. O sea, hay muchas cosas que tú puedes hacer en busca de ganar. No sé si me entiendan. Pero bueno, los dos se anularon bastante bien. Creo que jugó un poquito mejor la defensa de América que la de Cruz Azul. Aunque me parece que el medio campo de América impuso condiciones. Solo que cuando América se va al frente, Cruz Azul toma la iniciativa. América, el error de Solari es dejar a América tan atrás. O sea, podías haber metido otro cambio en ataque, afinar bien tu medio campo, tratar de ganar el medio campo y imponer condiciones y llevar el partido a un mejor término. América termina sufriendo porque termina atrás y eso es lo que no me gusta, que América tenga que defender tanto tiempo. Pues cuando América anota todavía queda muchísimo tiempo y desde ahí empezaron a recular hacia atrás, empezaron a cerrar los circuitos de Cruz Azul, pero de una mala manera. Después viene el penal de Mauro Lainez, que me parece que no es penal. Les voy a explicar por qué. Porque primero a Mauro Lainez le viene un rebote en la barrida del pie a la mano. Entonces, o sea, de su pie a la mano. No directamente primero es mano, o sea, que él toque primero el balón, sino que viene de un rebote. Y me parece que esas manos no se deben de marcar. No tenía intención de meter la mano. Es una acción natural, no puedes barrerte y quitar las manos, o barrerte con las manos en la cabeza, o barrerte con las manos aquí. O sea, es ilógico. Creo que esa regla de la mano está muy mal diseñada. Uno por uno se reparten puntos. Cruz Azul se queda en la cima, América en segundo lugar. Ahora, si se vuelven a enfrentar, únicamente será en la final, porque seguramente los dos van a quedar en los primeros puestos, nadie más los va a alcanzar. Entonces me parece que el partido no cumple con las expectativas de ser algo espectacular, de ser el mejor partido del torneo. Pero bueno, un puntito más para América, uno para Cruz Azul. ¿Y qué pasa con Uriel Antuna? Este jugador de las Chivas Rayas del Guadalajara, que la verdad tampoco es como que sea muy destacado. La afición ya lo está aborreciendo muchísimo, y es que en una entrevista, primero, él dice que preferiría seguir jugando al fútbol aunque fuera con el rival odiado que es América y no retirarse del fútbol. La otra dice que prefiere irse a Europa que salir campeón con Chivas. Estas dos declaraciones le han traído muchísimos problemas. Muchos le han dicho que quiere jugar en América, y yo les voy a decir algo. El jugador sí fue buscado por América. Lo único que impidió que llegara es la cuestión del dinero. Si no, el jugador sin ningún problema hubiera llegado a la América, porque no es un jugador que sea
de Chivas, que sea identidad de las Chivas, el jugador hubiera llegado a América, y yo se los digo aquí, el jugador quería llegar a la América por la cuestión de que América tiene mejor plantel, tiene mejor afición, tiene mejor, ¿cómo decirlo? Es mucho mejor y tienes más probabilidad de ser campeón en América que en Chivas, que en Cruz Azul, que en Pumas. Entonces, esa es la cuestión y por eso él quería llegar a la América. Sin embargo, Chivas en ese momento invirtió muchísimo dinero y no le importó hacer el gasto porque a base de billetazos Chivas quería recuperar pues territorio que América le ha ganado en los últimos años, ¿no? Como les digo entonces, Uriantu no hubiera llegado a la América. ¿Qué pasaría en un futuro si este jugador llega a la América? En primera, creo que la afición de Chivas lo terminaría por aborrecer mucho más, pero no es un mal jugador, simplemente es que no tiene un equipo competitivo. Yo creo que este jugador en América sería diferente, volaría, explotaría al 100% sus cualidades, porque en América tienes un plantel que juega en conjunto, que sabe a lo que juega, que es más sólido, que te daría mucho más variantes y que te ayudaría a crecer como jugador. Pero bueno, ahí está la información. ¿Podría llegar en un futuro a la América? Claro que sí, no lo descarten. Incluso hay otro jugador que le hace guiño a la América y que la América dice, ok, me late la idea. No te vemos con malos ojos que llegues al club y se los voy a platicar al rato, quizá en un en vivo, así que estén muy pendientes. Vayan a seguirme al Instagram, arroba dan10águila, arroba dan10águila. Recuerden que tenemos un grupo nuevo de WhatsApp, así que en el primer comentario se los voy a dejar fijado el enlace para que únicamente le piquen. Y los va a redirigir al grupo de WhatsApp. Todos los que quieran participar, somos pocos ahorita en el grupo, pero poco a poco van a ir llegando más personas, más americanistas. Entonces, les dejo el enlace en el primer comentario. Y otra cosita, suscríbanse al canal, estamos muy cerca de llegar a los 40 mil, nos está costando mucho trabajo, entonces échenos la mano en esa cuestión únicamente con su suscripción, activen la campanita porque no están llegando las notificaciones, entonces activen la campanita porque al rato vamos a hacer en vivo, entonces para que estén pendientes y les llegue rápido la notificación. Los quiero un chingo, los estimo y recuerden que somos el más grande.